Quiero saber quién es Mariana y cuál es su verdadero nombre. Solo sé que es amante del centauro. Si tiene otro nombre, no lo sé. A ver, es que no estoy entendiendo. ¿Es periodista, sí o no? Conteste, entonces. Escort. Así es como conocí al centauro. Ok, quiero que me diga dónde se conocieron ustedes, entonces. ¿Importa? Sí, sí que importa. Sí, porque usted y Mariana me van a llevar con el centauro, entonces quiero saber dónde está el centauro. Él está cerca. Cerca y muy pendiente. ¿Qué es muy pendiente, entonces? Él siempre está pendiente. ¿Por acaso cree que no sabe de esta reunión? Tuvo un ataque de ira incontrolable, ¿no? Apenas pude frenarlo. Se andan aventando la bolita entre todos. Y ninguno es capaz de decir, sí, yo fui, yo la que... Quería escalar. Hacerme el muy caro. ¿Qué espera para matar a todos? Tranquilo. Nadie le pidió que hablara. Tranquilo, tranquilo. Todo lo quieres rápido, ¿no? Dale chance. Pero es que no es necesario ese teatrito. Está haciendo bien su trabajo. Perdóneme, patrona. No. Demasiado tarde. A ti no te dejé ni hablar. No. Yo sé dónde está el güey que están buscando. Yo sé dónde puede encontrar ese güey y su hermana. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes eso? Se les peló, ¿no? Esos güeyes estuvieron viviendo en mi cantón. ¿Por qué no habían interrogado a este? ¿Que no se les prendió el foco que este puede saber dónde están los hermanos? O sea, es que los trajeron y entonces estaba... ¡Eres un tan! ¡Ey! Tranquilo, te rompo tu madre, ¿eh? Perdón, patrona. No llore, patrón. ¿Quién dijo eso? Perdón, yo no quería... Eso es para que aprendas a rescatar a tus jefes. Al Isidro me lo respetas, ¿oíste? Y a este le vamos a guardar un poco la vida. Nos va a llevar con los hermanos. Está bueno, patrona. Lalo, límpiate todo esto, no me gusta la sangre. ¿Qué hacen ahí parados? ¿Eh? ¿Él nunca había visto un muerto o qué? A ver, tráiganse cubetas, cloro, vamos a limpiar este desmadre. Este güey lleva en un tal que alguien lo cure. Esperaste, ¿eh? Ahora tienes unos ditos más de vida. Es que no has dicho si te gustó. Sí, estuvo bien. O sea, pero bien o... Sí. Es que nunca lo había hecho antes. Ah, no te preocupes, es como la cerveza. Luego le agarras la onda. ¿Sí? O sea, no es que se me vaya a notar, pero me siento un poquito rara. ¿Sí? Yo te veo igual.
¿Sí? Eso sí, te voy a enseñar un par de cositas, ¿eh? Tú y yo vamos a experimentar mucho. ¿Ah? Mismo, ¿eh? Es que... La verdad... Al final ya me dolió un poquito. Entonces quisiera descansar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te puedo seguir abrazando? ¿Sí? ¿A dónde vas? Me voy a bañar. No, pero es que si ya te vas, ¿no me llevas a mi casa? Pues mejor te pido un taxi. Es que no quiero que Gerardo nos vea llegar juntos. Claro. Listo, vamos. ¿Se le ofrece algo más, doctor? ¿Se siente usted bien? Voy a estar bien, gracias. ¿Quiere que llene el formulario de ingreso? Yo me encargo. Está bien. Buenas noches. Gracias. Rafael, habla el doctor Lemus. Discúlpeme que le llame a esta hora, pero algo ocurrió con su amigo, el agente Duarte. Será mejor que venga de inmediato al psiquiátrico Santa Lucía. Dime que me tienes buenas noticias. Sus órdenes se cumplieron al pie de la letra. Duarte ya está internado. ¿Y Bianchini? Viene en camino. No se preocupe, ya sé lo que tengo que hacer. Ah, no. Ahí me tienes informado. Ya podemos festejar. Ya tenemos ese güerito en nuestro cuidado. Lo tenemos ahí en el psiquiátrico Santa Lucía. Muy bien. Por el momento nos podemos relajar. ¿Por el momento? Pues sí, ese güey ya está con nosotros. Reconócelo. A tu papá las cosas le salen bien. Está bien. Esta vez te arriesgaste y te salió la jugada. Por mis pistolas, como decía mi general Villa. Mira, el que no arriesga, no gana. Tú eres el mejor ejemplo, ¿no? Mira cómo estabas con el cirujano. Te arriesgaste, ganaste. Y mira dónde estás. Lo que tú digas. Bueno, vete por una botella, ¿no? Vamos a festejar. Yo me voy a poner guapo para la sicaria. Si te ibas a poner guapo para recibirme, se te hizo tarde, te me adelanté. ¡Ay! ¡Ándale! Eso que desde aquí me estabas viendo. Así es. Y te veías bien bonita, ¿eh? Me gusta este cuarto. Sí, ¿por qué no vamos a festejar entonces? Vamos. Vamos. ¿Y esas fotos? Ah, pues esas siempre han estado ahí. ¿No las habías visto? ¿Y cómo las iba a ver si nunca había estado en este lugar? Claro. ¿Quién es ella? Ella. Ella es la traidora. Ya la tenemos bajo tierra. Y estos nos vamos a encargar de ellos. ¿Y por qué tienes mi foto ahí? Pues porque tú estás ligada con todos ellos. Tú los vas a matar. Yo me voy a encargar de estos. Sí, por eso te tengo ahí. ¿Te sientes capaz? Claro que me siento capaz. Bueno, pues no le veo problema. Bueno, pues voy abajo a la cava. Órale. ¿Pues qué? ¿Festejamos? Vamos. Órale. Güey, no te voy a mentir. Sí me espanté un montón cuando vi que no llegabas la primera vez. ¿Cómo ibas a saber que te había secuestrado el poli ese? Oye, ¿por qué no le dijiste nada a mi papá? No creo que se haya tragado el cuento ese de que te desapareciste para despistar al enemigo. Pues fue lo primero que se me ocurrió. Aparte, no le iba a explicar yo quién era Duarte y qué pinto yo en esto. ¿Y a ellos qué les dijiste? Pues ahí tuve que decirles una media verdad. Pues que estoy tratando de vengarme del centauro, que me mató alguien muy cercano, muy querido, obviamente sin mencionar a mi papá.
Y pues tuve que decirles que estaba vivito y coleando. ¿Les dijiste? Pues sí. ¿Y te creyeron? Ay, pues a Wilbur, pues no tenían de otra. Aparte, el poli se huele que hay alguien detrás de la muerte de su esposa. Ya está investigando a Mariana, la esposa del jefe. Déjalo que destape la cloaca, a ver si aguanta toda la porquería que va a encontrar. Chale, güey, hablando de porquería, míranos. Damos asco, güey. Pues das tú. Yo, tú apestas a sope, hasta ¿yo? Acá huele. ¿Estás loco? Y para acabarla de... Todas nuestras cosas se quedaron con el mapache. Tengo ubicada una tienda donde venden cosas bien chidas, güey. Y tienen bien poquita seguridad. ¿Qué tal que pasamos mañana y nos hacemos de un varo? No, mañana no vamos a pasar a ninguna tienda. Mañana te pones los jeans que nos robamos y le pedimos a la vecina que nos preste algo. Ay, aparte mañana me urge ver a Duarte. ¿Por qué suspiras? ¿Qué? ¿Suspiraste? Ay, que suspiren y que suspiren. Claro que sí, güey. Mañana me urge ver a Duarte. ¿Estás loco? Por más perro policía que es el mejor aliado que necesitamos a Rosa. ¿Aliado? Ah, no, que no te guste. Aliado, una noche. Apenas pude vencerlo con el tranquilizante, pero como pueden ver, alcanzó a pegarme. No entiendo qué le pudo haber pasado. El estrés puede detonar este tipo de trastornos. ¿Y por qué vino Gerardo a verlo, sabe? Llegó culpándome de lo que le ocurrió a su esposa. De alguna manera cree que yo tuve algo que ver con su suicidio, aunque, bueno, él sigue pensando que no fue un suicidio. Pues sí, Gerardo puede ser una persona impulsiva y con un carácter explosivo, pero de eso a ponerle una camisa de fuerza me parece excesivo, doctor. Hola. Eres la primera persona que llega a estudiar feliz. Espérate a que llegues a la prepa. ¿Qué haces aquí? Esperando. Intento leer, pero no me puedo concentrar. ¿Qué por? Es que ya tiene rato que hablé con mi poli y no ha regresado. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que está sospechando que tal Gatito, vez... tengo sueño. Ay, Cristina, no te dije. Mañana. ¿Y ese vestido? ¿Nunca andabas estudiando, Cristina? Bueno, ¿y a ti qué? A mí me gusta verme bien. Tan, tan. Ay, bueno. Adiós. Buenas noches. No sé. ¿Algún tipo de calmante? Igual unos días fuera de la ciudad, de algún lugar. Nada, ¿cómo ves? Gracias. Duarte sufrió un cuadro de ira severo. Aquí lo conocemos como trastorno explosivo intermitente. ¿Y es grave? Ah, pues juzguen ustedes mismos. Gerardo, tal como está, es un peligro para él y para todos los que lo rodean. No, pero esto tiene que tener alguna explicación. Yo conozco a Gerardo y Gerardo puede ser cualquier cosa, pero no está loco. No, no, por supuesto que no. Yo no usaría ese término. El cuadro que él presenta se puede controlar con el tratamiento adecuado. Bueno, es que me parece muy raro. Primero Yolanda, luego Gerardo. Es como si hubiera un... Lo cierto es que Gerardo ha estado actuando muy extraño últimamente. Y desde antes de Yolanda. ¿Ah, sí? Así es. Estuvo, bueno, teniendo algunas actitudes raras conmigo. Digamos que estaba confundiendo nuestra amistad. Tuvo visitas extrañas, ese tipo de cosas. Es posible dentro del cuadro. Usted no notó ningún tipo de comportamiento fuera de lo común. La persona suele dar señales que a veces pasamos por alto. Bueno, dos agresiones, una al forense y otra al hombre que capturó él. Si lo pienso bien, al hombre lo ligó con la muerte de Yolanda sin tener nada que ver. Ese es justo lo que hizo conmigo. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un...